En ocasiones, las obras arquitectónicas ignoran o menosprecian su participación en el conjunto y se empeñan en establecer su propio discurso, como si cada una fuera independiente y estuviera desconectada de un contexto mayor. En otras, la comunidad entiende y reconoce el papel que a cada edificación le toca jugar en el concierto urbano. Cuando esto sucede, la ciudad o el poblado surge con toda naturalidad. Se relaciona con el lugar y con las tradiciones de sus habitantes y logra estructurar conjuntos que, sin eludir las expresiones individuales y las características del tiempo en el que fueron realizadas, logran una unidad admirable y una acusada personalidad. En Izamal, espléndido poblado yucateco cercano a Mérida, sobre una gran plataforma del antiguo centro ceremonial maya, se estructura un gran atrio y se construye un templo y un convento. Al paso de los siglos, con tres plazas en torno y unas cuantas calles, se va organizando el pueblo hasta generar uno de los sitios urbanos más fascinantes del país. Las calles encauzadas por muros, las cintas continuas de las casas, conducen a plazas porticadas que articulan la relación con el gran atrio, elevado y porticado también, al que ofrecen insólitos y maravillosos accesos por medio de rampas. Izamal es un portento de creación anónima y continua a través del tiempo. Sabiduría centenaria que comprende, aprecia y respeta el significado y el potencial del lugar, de la vegetación y de la luz, de los espacios y de cada una de las edificaciones del sitio. Muestra espléndida de unidad y concierto, de afinación y reconocimiento certero de un tema y sus variaciones, del ritmo y del compás, de la orquestación y de la resonancia espacial. Un ejemplo que, a más de su natural encanto, ofrece una lección magnífica de creación compartida. ¿Qué mayor naturalidad que la de construir plataformas en una región que es topográficamente una gran plataforma? Este es el caso de la arquitectura maya en la península de Yucatán. Además de organizar una suerte de ecos de diversas escalas que ponen en relación a la obra del hombre con la naturaleza, en una selva baja, como es la de esa zona, una elevación de unos pocos metros sobre el nivel predominante libera la visión cercana e inmediata propia de la selva cotidiana y se abre al horizonte lejano
y al hemisferio completo de la bóveda celeste, ofreciendo así mayores posibilidades de conocer el entorno en el que se habita. Es sobre una plataforma prehispánica que en Izamal se erige un convento, una iglesia y un magnífico atrio, un espacio sorprendente tanto por su dimensión como por sus características. Las dos tradiciones, la maya americana y la española europea, utilizan habitualmente dos maneras distintas para crear y delimitar el espacio arquitectónico. Una lo hace a partir de plataformas y otra de murallas. Basta recordar la recomendación de Vitruvio: antes de echar los cimientos de las murallas de una ciudad, habrá de escogerse un lugar de aire sanísimo. Además de la recomendación ecológica, que hoy, 2000 años después, parece que muchos creen descubrir, es interesante advertir que Vitruvio no cuestiona siquiera el hecho de limitar el espacio en forma amurallada. Lo da por hecho. La edificación es una síntesis notable de ambos enfoques. Y esto se conquista, por añadidura, con una expresión y unos procedimientos populares, cotidianos, plenos de una notable naturalidad. La obra muestra diversas etapas de realización que suponen épocas, alarifes, artesanos y matices culturales variados, lo que, entre otras cosas, hace más sorprendente la unidad que tiene el conjunto. Para subir, se mantuvieron tres accesos de origen prehispánico que lo articulan con las plazas circundantes, todo un repertorio. El principal es una rampa suavemente escalonada y perpendicular a la plataforma, que avisa de la presencia y se remata con la iglesia, que aparece al fondo de un eje levemente distorsionado, no como una portada o un volumen autónomo, sino como un perfil modestamente incluido en el parámetro perimetral que contiene al gran espacio. Dos entradas más laterales desarrollan hermosas rampas dobles que se adosan al muro y proponen el contraste que significan los accesos tangenciales, paralelos a los muros, suaves y pausados, como contrapunto de aquel que lleva al atrio y es como una flecha que lo perfora. Thank you.
gran atrio, con algo más de 100 metros de largo y poco menos de anchura, se eleva aproximadamente 6 metros sobre el nivel predominante, situación que permite, una vez en él, que la vegetación existente pase de experimentarse como una verde cubierta, cercana y productora de sombra protectora, a transformarse en una nueva plataforma, en este caso verde, cubierta por el azul de la bóveda celeste y salpicada de nubes blancas que son ahora las generadoras de sombra. La propuesta de cómo poner límites a ese espacio es tan interesante como ingeniosa. Primero se levanta un muro que continúa el talud de la plataforma en torno a su perímetro. Un muro espeso y contundente, pero un muro que se hace calado, perforado con arcos que lo rompen, que le hacen agujeros, y abren claros mayores que permiten el acceso por tres espléndidas rampas. Después, tal vez percibiendo que es el límite, dada su extensión, cerca de 400 metros, resultaba insuficiente para las tradiciones europeas de confinamiento del espacio, se decide construir una arcada interior con esbeltas columnas y una rítmica serie que promueve un gran portal cubierto en torno y aloja en sus cuatro esquinas discretas capillas posas que articulan los cambios de dirección de los largos portales. Esa manera de limitar el espacio se le añade un detalle tan sutil como inesperado e insólito. Tanto los arcos como las columnas del interior se desfasan de los que corresponden al muro, colocándose a la mitad de las externas. De ese modo el atrio se confina aún más,
pero percibiendo sus constructores el valor de las vistas distantes que la plataforma propicia, las hacen aparecer en diagonal, enriqueciendo así ambas tradiciones, ya que por una parte mantienen las características de la visión elevada que generan las plataformas, y por otra lo confinan con elementos calados que lo contienen, pero no lo encierran como haría una muralla. El templo es discreto. Su portada y sus torres espadaña se funden con el muro circundante sin competir con el atrio ni pretender mayor protagonismo. El convento, poderoso en su volumetría, su patio, sus contrafuertes, sus arbotantes y sus escaleras, sugiere que al inicio de la construcción se concebía esta con una volumetría mucho más impositiva que lo que fue después, ya que en algún momento, casi como un milagro, se presentó la tan inesperada como espléndida inspiración creativa. Barro suena a plata, y en tu puño su sonora miseria es alcancía. Y por las madrugadas del terruño, en calles como espejos, se vacía el santo olor de la panadería. El aroma íntimo y cotidiano de los versos de ese gran poeta mexicano que fue Ramón López Velarde, y la fina delicadeza del concierto de Navidad del italiano Arcangelo Corelli, consiguen hermanarse con los valores circunstanciales y trascendentales de ese espléndido pueblo yucateco que es Izamal. Esta sensibilidad magnífica, que persiste a través de los siglos y conquista una síntesis notable entre dos culturas por tantos motivos opuestas, creó uno de los espacios más fascinantes de nuestro país. Acorde con él, respetuoso de la tradición, enmarcando y acompañando la obra arquitectónica, con sonoridades urbanas que son lecciones inolvidables. Thank you.
algo tan inexplicable como desafortunado, aunque digno de estudio, es un intento reciente, que sería el tercero, de limitar de nuevo ese espacio, o más bien de colocar obstáculos en él, utilizando ahora una endeble reja que resulta tan pobre como inútil y fuera de lugar. Una tradición rica, certera, sugestiva y estimulante, parece perderse de pronto, o peor aún, ignorarse, cuando por motivos que nunca parecerán suficientes, se intenta poner nuevos límites al atrio, al templo y al convento, utilizando un recurso tan primitivo. Esperamos que pronto alguien repare la torpeza y la retire cuanto antes. En todo caso, y para nuestra fortuna, el atrio, tal vez en exceso pigmentado, se logra mantener hasta ahora incólume, enriqueciendo la iglesia, el convento, el poblado mismo, la región y la cultura. Y resulta una muestra inolvidable de cómo una comunidad es capaz de reunir al conquistador y al conquistado en una espléndida síntesis, en una victoria natural, espontánea, asombrosa y trascendente. La identidad como acuerdo y afinación, la creatividad entonada, un espacio solista en un delicioso concierto urbano. Del poeta mexicano José Juan Tablada hay un hermoso haiku que expresa a mi juicio un espíritu semejante al que invade Izamal. Tierno sabús, casi oro, casi ámbar, casi luz.